La película la dejo aquí, ¿vale? Si tienes un minuto y no es mucha molestia, ¿te importaría enseñarme el carné, por favor? Ah, el carné. Gregorio Ximénez, ¿verdad? Goyi. Goyi, es que todos me llaman Goyi, como Goyi Neyland, el de Goyi los Estelares. Ya sabes, tú estás conmigo, tú estás aquí. Fueron éxito en el 83, ¿no? Es un paseo nocturno por Cincinnati. La película, un paseo nocturno por Cincinnati, de William Sørensen. La fotografía de Takiro Yakamoto. Tú no sabes con quién estás hablando, ¿no? ¡Y ahí, quién! Vamos a ver, idiota, ¿qué cojones me estás contando? ¿Qué pollas hablas de Cincinnati? No, hombre, no quería molestar. ¿Qué Yakamoto ni qué hostias? ¿Qué Yakamoto, tío? Vale. Lo siento, tío, solo es un comentario estúpido. ¿Estúpido yo? No he dicho que esté... Sé perfectamente qué has dicho. ¿O es que también soy sordo? ¿Qué soy, sordo o estúpido? ¿O soy las dos cosas a la vez? No se enfade, amigo. ¿Amigo? ¿Quién coño es tu amigo? ¿A quién cojones llamas amigo? ¿Hay algún amigo tuyo por aquí? Porque es que yo no veo a ningún amigo tuyo por aquí. ¿Hay alguien que sea amigo de este imbécil? Porque es que yo pensé que habías venido solo. Mire, será mejor que me vaya, ¿vale? Tú no vas a ningún lado, capullo. Al menos no hasta que no me hayas pagado la multa. ¿Qué multa? Multa por infracción, infracción por demora. ¿Cómo? Pero tiene que haber un error. ¿Alquilé la película ayer? Efectivamente, alquilaste la película ayer a las 10:48 y son las 10:51, lo cual me indica que has tardado más de 24 horas en devolverla. Pero vamos a ver, alquilé la película ayer y la devuelvo hoy. O sea, solo tarda un día. No si un día son 24 horas, Goyi. Has tardado más de un día, por tanto tendrás que retribuirme. Pero que le repito, señor, que cojo la película ayer y la devuelvo el día siguiente, solo un día. Estás haciendo enfadar a Dimitri, muchacho. Y eso es lo último que quieres, ¿verdad? Mire, siento decirle esto, señor, pero no pienso pagar, ¿eh? Me parece injusto. Denúncieme si quiere, pero vamos, yo me marcho. De aquí no se mueve ni Dios hasta que no hayas pagado la maldita multa, hijo de puta.
Está bien, le pagaré y me iré. Son 500 euros. ¿Qué? ¿500 euros? Pero, debe ser un error. Solo le he traído la película 3 minutos tarde. Estoy intentando ser educado, Goyi. Por favor, señor, no me haga daño. No me haga daño. ¡De rodillas, cabrón, de rodillas! ¿Sabes lo que ocurre cuando tardas en devolver la película? ¡Que pierdo dinero, cabrón! Dimitri no le jode, Dimitri es el que jode. ¡Dale su merecido, amigo! Sí, gente como esa no tiene consideración hacia los trabajadores de a pie. Sí, gente así merece una tortura física y psicológica. ¡Pero más física! Yo era gasolinero y la gente se iba sin pagar. Me robaban mi dinero, ¡mi dinero! Gentuza como esta son los que hacen que la sociedad sea un asco. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Norman, señor. Pues óigame, Norman, no recuerdo haberle pedido que me cuente su puta vida ni su mierda de historia de gasolinero fracasado. Pídenos perdón, Goyi, pídenos perdón en nombre de todos los cabrones que hacen de la vida del trabajador de cara al público un auténtico infierno. Pídenos perdón, por Dios. ¡No te oigo! ¡Perdón! Las calles de esta ciudad necesitan de un valeroso justiciero que luche abnegadamente y sin tregua en aras de impartir justicia para así librar a los hombres de bien de la amenaza que les acecha. Sí, Dios también está conmigo, es contigo. Venga, vale, pero pégale el tiro, pégale el tiro. ¡Ah! ¡Me cago en quito, Dios! ¡Todos quitos! ¡No mováis! No, ¡no quiero mataros, eh! Ahora soy yo el cabrón que está al mando. Goyi, suelta el arma. Si no te callas, dispararé, ¿eh? Eres un tipo duro, Goyi. Quítame la multa. Quítame la multa y bórrame de socio. Dios dijo que no salvaría ni los opresores. Está dando el poder al pobre. No pienso quitarte una mierda. ¡Dispara si tienes cojones! Lo haré. No eres capaz. ¡Sí lo soy! Sí, hermana, Dios está contigo. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Cabrones! Lo ha hecho, ha herido a un hombre. ¡Ah! Goyi. He de reconocer que los tienes bien puestos. Pero quizá ese no era el trato que merecía el seminarista. ¡Que no tenía huevos, eh! ¡Que no tenía huevos! ¡Sí, sí, tengo huevos! ¡No lo cojas! Tengo que descolgar el teléfono, Goyi. Es una llamada importante, Goyi. ¡No hagas trucos! Vamos a ver, Goyi. Tengo que descolgar el puto teléfono. Espero una llamada muy importante de unos coreanos. ¡Que no lo cojas, te digo! Goyi, hay un puñado de amarillos cabreados en algún lugar de esta ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque no les he pagado un fusil que guardo bajo este mostrador y con el cual pienso llenarte al cráneo de plomo cuando todo esto acabe. ¡Cabrones de videojuego! ¿Os creéis los reyes humillando a los clientes? Sí, estoy hasta los cojones de llevarme pelis a casa que están sin rebobinar. Meto la puta cinta y de lo primero que me entero es que Bruce Willis está muerto. ¿Y qué pasa con los del porno, eh? ¿Por qué se nos trata como enfermos mentales? ¿Eh? ¿Por qué se nos margina poniendo las películas detrás de una puta cortina? ¿Acaso si nos pincháis nos sangramos? ¿Eh? ¿Acaso si nos pegáis nos lloramos? Que somos gente sensible, hombre. Como vosotros. Bueno, quítame la multa y dame de baja, te he dicho, ¿eh? Vamos a ver, tonto de la polla. No te va a servir de nada que te quite la multa porque tengo tu identidad grabada. Sé dónde vives y mañana mismo pienso quemar tu casa con toda tu familia dentro. Quítame la multa y borra mi identidad. No lo haré. Está bien, lo haré yo mismo. Vaquero. Aún hay un vínculo que nos une.
Devuélvemelo o te vuelo la cabeza, ¿eh? Tú no vas a volarme la cabeza. Tú no vas a volar una puta mierda. ¿Y sabes por qué, Goyi? Porque no te quedan balas. ¿Qué? ¿Sabes contar, Goyi? Pues cuenta conmigo. 3 al Schwarzenegger, 2 al seminarista y 1 al ordenador. 6 balas en total, Goyi. Eso mentira. A Schwarzenegger fueron 2. A Schwarzenegger fueron 3. Juraría que fueron 3, hijo. Pero cállese, abuelo, que fueron 2. Venga, chaval, que te queda una bala. Vamos, acaba con él. Acaba con él. Venga, mátalo. Mátalo, hombre. Queremos sangre, joder. No te das cuenta. Mátalo. Mátalo, chaval. Mátalo. Que lo tienes ahí. Mátalo. Me cago en tu puta madre. Quiero ver sangre. Sangre. ¿Sabes lo que es la sangre? Eso es lo que quiero ver. Mátalo. Soy yo el cabrón que está al mando. Así me gusta, Román. Justo a tiempo. ¡Román! ¡Cubrianos! ¡Venid, cabrones! ¡La carta de Mazparra! Georgia for